Qué lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Pero solamente entre ellos. Por el momento.
varios de los padres de familia con los que estoy trabajando son jóvenes y ya han salido a otros lugares, principalmente a la ciudad, y ellos quieren o creen que hablar el español les va a abrir más puertas, entonces están dejando de lado el español. Para mí es muy importante. Y ya lo hemos platicado con los papás, de que ellos trabajen en eso, precisamente que no les dé vergüenza, que no les dé pena hablarles de el mixteco, y que por el contrario pues lo intenten practicar con ellos. Yo a los niños aquí los he motivado haciendo la comparación, ya que como es primer grado, haciendo la comparación de cualquier palabra que estamos trabajando, por ejemplo, frutas. Plátano, ustedes cómo le llaman al plátano, pera, cómo le llaman, o algunos árboles, también así. Pero sí vamos haciendo alguna comparación de vez en cuando de cómo lo hablamos en español y cómo se habla en el mixteco. Lo que sí me ha funcionado más son los nombres de los animales. Perro, y ellos ya me dicen, yo digo perro y así se escribe perro. Ahora ustedes cómo llaman al perro en mixteco. Y es de esa manera como he encontrado un poco de participación. Lamentablemente no son nada adecuados. Nosotros nos estamos adecuando al contexto en el que estamos trabajando. A lo mejor no tanto como materia extracurricular, pero sí que alguien nos apoyará para hacer algunas actividades. Por ejemplo, al trabajar algunos enarbolados, algunas o alguna reseña del pueblo, trabajar en mixteco y de una u otra manera ir motivando a los niños desde pequeños a que mantengan o que sigan ellos hablando en mixteco. Ahorita es el trabajo con los padres que estamos trabajando, o sea, se les está invitando a ellos para que ellos lo platiquen con sus hijos, hablen con ellos en mixteco y posteriormente, bueno, a final de ciclo escolar pretendemos hacer un muralito sobre algunas palabras que ellos ya podamos hablar tanto en mixteco como en español. Yo seguirlas haciendo las comparaciones de lo que ya se va trabajando diariamente y llevarlo a un trabajo final. Pues que en el mismo pueblo se siga conservando, así que no sé, alguna, todas las reuniones, eso, si se lleven en mixteco, y comentarles, ¿no? De que sí es muy importante salir a otros lugares, conocer otras lenguas, pero lo que tenemos como lengua materna es una riqueza muy, muy personal y que la deberíamos de mantener. Yo digo que primero con la motivación, ¿no? O sea, la plática, y ya posteriormente, bueno, pues ya irlo trabajando a lo mejor de forma más formal. Está la radio comunitaria, es un gran apoyo, pero esa radio yo siento que sí tendría que expandirse. Y otra de las cosas en la escuela, pues igual más adelante ya ir trabajando con niños que ya hablan en mixteco, entonces que ellos nos apoyen para ir trabajando con los demás. Porque ya aquí en primer grado ya les da pena. Entonces yo siento que ya desde ahí teníamos que irlo manejando. Los grados más de tercero a sexto ya hablan con algunos de ellos. Entonces es importante también. Yo la opinión es de que sí se extienda la radio comunitaria, se den programas, pero todos hablamos en mixteco. Y ahí mismo la motivación por parte de las autoridades, de parte de la radio, y nosotros como maestros, pues lógicamente tendríamos que estar aquí trabajando.